y siempre mirándolo todo. La curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos: comer y no ser comido. Quiero estar en contacto con la naturaleza y quiero hacer algo que me guste de la forma que a mí me gusta. Y la única forma de hacer eso es cortar con el sistema que las ciudades o las urbes están armadas hoy en día. Entrar como productor ecológico a las masas no es técnicamente posible si detrás no hay una producción súper intensiva, porque no hay capacidad de generar ese volumen teniendo en cuenta la calidad de los productos que se ofrecen. Todo viene de parte del padre de mi novia, que se vino a vivir de Holanda y en el año 97 aquí compró casa a casa, o ruina a ruina, mejor dicho, y empezó a reconstruirlo solo y a pulmón. Y estuvo primero viviendo en una caravana, que hoy está y funciona un poco de hotel. Y luego construyó una casa en la que terminó viviendo él, que es nuestra casa hoy de comunal. Luego de su fallecimiento decidimos venir aquí a repoblarlo, a darle vida a este pueblo y no poder dejarlo caer, para buscar intercambios, que venga gente a aprender, a enseñar y a sumarse. Bueno, pues estamos en Valmayor de Cuesta Urria, en la provincia de Burgos, aquí en un pueblo que estamos recuperando y restableciéndolo. El padre de mi novia compró casa a casa, o ruina a ruina, mejor dicho, y empezó él a reconstruir una casa que es la que vemos acá atrás. Luego de su fallecimiento, por esas casualidades de la vida, del destino, que un día fuimos al ayuntamiento y además de quejarnos, encontramos la posibilidad de arrendar el monte a través de una subasta pública que ganamos. Sí. Eso fue en abril del 2015. Y a partir de ese momento nos decidimos completamente a venir. Volvimos a Bélgica, donde vivíamos, dejábamos todo. Uh-huh. Y nos lanzamos aquí a armar una ganadería. Empezamos siendo Eva y yo, mi mujer y yo. Cuatro brazos. Un mes después se unió Saya. Él es de Holanda, igual que mi mujer. Y luego, hace un mes, vino Jacques, de Francia. Uh-huh. Una comunidad internacional. Hablamos todo un poco en todos los idiomas. Con Eva estamos haciendo el tema de la ganadería ecológica. Vamos a hacer terneras ecológicas en paquetones de unos 10 kilos, hechos en cortes tipo argentino y tipo español. Saya hace cerveza y Jack se dedica un poco a los cultivos ancestrales y a hacer invernaderos con variedades olvidadas. La idea es el compartir este arrendamiento del monte con otros tipos de proyectos que se puedan llegar a armar, desde huertas o apicultura o lo que sea. Después, sobre todo, vivir en megaciudades como Buenos Aires, el hecho de esta pérdida de contacto con la naturaleza, de los ritmos naturales de la vida, de vivir estresado por cosas que no tienen ningún sentido, eso fue para mí un crack del decir: yo no quiero estar en contacto con la naturaleza y quiero hacer algo que me guste de la forma que a mí me guste. Es un gran cambio, sobre todo. Bueno, además está decir, a nivel confort, comodidades, uno está acostumbrado en la ciudad a cosas que no se da cuenta, lo que es tener agua caliente al abrir la canilla, pues usar y abusar de la luz y ese tipo de cosas que, bueno, creo que fue
lo primero que una semana después de estar aquí, uno cae y se vuelve consciente de que los recursos son limitados y hay que saber usarlo. Y al final uno termina trabajando mucho más, porque es difícil. No hay que engañarse, no es fácil, hay que romperse el lomo trabajando. Pero es un trabajo muy gratificante. Es una forma de vida mucho más consciente y con el mundo que vivimos, mucho más necesaria. Tener una casita de fin de semana y disfrutar el paisaje es muy distinto a vivir en un lugar así como estamos nosotros, que no tenemos ni un vecino al lado, que el pueblo más cercano está abandonado y el otro tiene una familia. Es distinto porque te hace, un poco volviendo a lo que decíamos, te hace ser consciente de que no hay tantos recursos. Uh-huh. Te hace ser consciente que hay que sembrar mañana. Porque el clima es así y hay que sembrar mañana y hay que sembrar. Entonces, uno, por más que quiera, necesita estar en armonía con el ambiente. Querer vivir como en la ciudad, en el campo, no se puede. No va de la mano. En el fondo, lo que queremos hacer nosotros es vender lo más local posible. Si podemos venderle al vecino del otro pueblo, a la familia que está en el otro pueblo, pues sería ideal. Hay muchos núcleos urbanos grandes en un radio de 100 kilómetros. Conocemos Violay, por ejemplo, en Vitoria, pero en Bilbao, Santander, Logroño, ahí tenemos que empezar a movernos para conocer grupos de consumo. Estamos cada 15 días haciendo talleres y cursos, y buscamos que esto sea un polo de conocimiento y un polo productivo. Y poder acercar eso a la gente que hoy también está en la ciudad por cuestiones de trabajo, de familia, lo que sea, pero siente esa necesidad de conexión con este mundo rural y poder abrir las puertas. Si no se cambia la estructura, no va a ser nunca sostenible. Si yo tengo 500 vacas en 200 hectáreas, yo puedo decir que es sostenible y que mañana voy a tener 1000 vacas y va a seguir siendo sostenible, pero no es sostenible. El crecimiento sostenible que hoy se vende a nivel política es marketing, nada más que eso. Crecer a cualquier precio pues conduce al tarde o temprano al chocarse contra la pared, al decrecer. Porque alguien tiene que pagar. Lo que hablábamos de las ciudades anteriormente. Uno, la ciudad o las ciudades mismas consumen mucho más de lo que dan. Y alguien tiene que aportar esa energía. La aporta el campo. O países de África, de América, de otros lados. Se cultivan las cosas que se dictan desde Bruselas, en una oficina. Y es lo mismo que sea para el sur de España que para el norte de Polonia. Y está manteniendo una generación de agricultores que están cómodos y cobran y producen lo que le tienen que producir para cobrar la PAC y ya está. Y así han desaparecido muchos cultivos, han desaparecido mucha diversidad de plantas, ni hablar de la calidad de los suelos que está totalmente empobrecida, y esto no es sostenible. El hecho de que el producto ecológico te lo fabrique Monsanto o compres en Medina de Pomar una carne que viene de Polonia, eso me parece una soberana estupidez. O sea, todo lo ecológico se caga con el flete de 10.000 kilómetros. Si uno va en grandes escalas a nivel ecológico, hay una producción intensiva que se contradice de alguna forma, creo yo. El comercio de proximidad lo es todo. No es lo mismo si uno sabe a quién le está comprando la carne o quién hace las verduras y qué verduras hay en esta estación. Enriquece mucho más. Intercambio cultural, social y económico, y microeconómico. De alguna forma es un proyecto personal de cada uno. Ser vegetales olvidados, orgánicos, la carne nuestra, la cerveza también del Saya. Son todas iniciativas que en el fondo
creo que ese es el nivel de autosuficiencia que queremos llegar. Es decir, consumimos los alimentos que producimos, la energía que generan los paneles solares, el agua que baja de la montaña, y también está en proyecto hacer un biorreactor de gas. Bueno, leña en el monte tenemos un montón, salvo el wifi y el diésel de momento, hasta que no convirtamos los autos a metano. Con dos huevos. No, el miedo se vence, pues, haciéndolo. Alquilamos el monte y fue un poco de decir, ¡guau, esto es espectacular y vamos a hacer esto! Y un segundo después, ¡uff! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y somos todos de la ciudad nosotros. Creo que el vencer el miedo está en decir, claro que puedo. Mi caso fue acompañado y lo puedo recomendar. Bueno, soy Santiago Lusquiño. Soy agrónomo. Mi oficio del día es ser ganadero. Ruinas tenemos, piedras tenemos. Sobre todo gente que tenga proyectos para buscar intercambios. Que venga gente a aprender, a enseñar, a compartir un momento, a ver un concierto y a sumarse. Puedo decirte, Javi, que soy quizás una de las pocas personas que hoy puede estar aplicando todos los conocimientos que ha estudiado en su vida. Desde la ganadería, al arte marcial, al yoga, a todo, y eso me hace muy feliz.